buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderlos saludar. Hoy es miércoles 5 de agosto. Ya vamos como finalizando esta semana. Ya estamos en el ombligo de la semana. Entonces, nada, con toda la actitud a terminarla, tenemos un festivo que es este viernes 7 de agosto. Pero con toda la actitud tenemos este día y este programa, Mi Parque, tu casa, un programa de vida saludable. Sandrita, te siento un poco lejos, pero yo sé que así tiene que ser. ¿Cómo estás? Lo más importante es que estamos muy cerquita. Estamos lejos en distancia porque estamos guardando precisamente esas medidas de distanciamiento que hay que tener por esta época, pero muy conectadas, muy cerca, porque Manuela y yo trabajamos muy a gusto juntas. Y estabas diciendo, el viernes es fiesta, es verdad, es 7 de agosto, estaríamos en plena Feria de Flores, pero también por motivos de toda esta pandemia que vivimos, se ha aplazado esa Feria de Flores que la vamos a poder disfrutar en el mes de noviembre. Ubiquémonos, hoy es 5 de agosto y vamos a seguir avanzando en este espacio de Mi Parque, tu casa, con alegría, con cariño y con temas de mucho interés. Y también nuestra frase del día que la gente siempre la está esperando. Y a propósito de la frase, Manu, quiero enviar un saludo muy especial a una tía mía que se llama Gilma Duque. No se pierde el programa. Y Doña ya nos mandó... Gilma, un beso y un abrazo gigante pues a la tía. Tan linda, sí. Y ella pues nos ha enviado una frase, la estaremos poniendo en estos días, y de igual forma a todas mis tías, porque tengo muchas. Ah, bueno, no, entonces recuerden que si usted quiere hacer parte de esas tías que mandan la frase, lo pueden hacer a través del correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv, o tranquilo, nos puede llamar 268-6033 en la línea telefónica para que usted hoy nos llame y nos salude y nos diga: vea, niñas, cómo están de lindas, vea, niñas, ese parque tan hermoso, niñas, vea, ese tema está muy bueno, ¿por qué no tratan este otro? Así que esperamos recibir muchas llamadas el día de hoy. Muy bien, pues el 268-6033, ¿sí, señora?, es nuestra línea, ya saben, para que nos llamen. Y esa frase, vamos a verla en pantalla precisamente para compartirla con todos ustedes. Dice así: la paz que tanto buscas está justo detrás de la emoción que tanto evitas. Ojito con la frase. Esa frase del día, eso cae de perla uno en cualquier momento. Y si usted de pronto se la está perdiendo hoy en el programa a través de @telemedellin en Instagram, siempre están ahí publicadas. Nuestra compañera Carolina Jiménez, a quien le mandamos un saludo gigante, publica siempre esto. Recordemos que hoy, miércoles, vamos a tener, vamos a entregar unos kits para mascotas, esos kits de emergencia que usted debe tener en casa. Los vamos a, ¿cómo se le dice?, sortear, rifar, los vamos a entregar regalar. El día de hoy, los vamos a regalar. Ajá. El día de hoy. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Muy sencillo, se va a tomar una foto o va a hacer un video, lo va a publicar en sus redes sociales, viendo Mi Parque, tu casa, y nos va a decir por qué se quiere ganar ese kit. Así que así de sencillo. Y nuestra compañera Carolina nos va a pasar las fotitos, nos va a pasar esos mensajes, y de una vamos a entregar dos. ¿Cierto, Lau? Nuestra productora nos confirma eso. Vamos a entregar dos kits para que ustedes se lo puedan llevar. Pero, ¿qué tal si empezamos con los temas del día? Por supuesto, te cuento, Manu, y televidentes, que estamos en la semana de la lactancia materna, y precisamente pues hay muchos colectivos que defienden esto. Además, es muy importante en esa etapa de la vida ese contacto, ese alimento. Y hoy pues con un especialista vamos a comentar entonces un poquito acerca de cómo se lleva a cabo esa celebración de esa semana de la lactancia y los beneficios que tiene alimentar a nuestros pequeños. Así es, y también vamos a tener una receta por parte de una coach, ella se llama Lala Garcés, tiene una página que se llama Sin Culpa, por favor. Eso me parece muy interesante y quiero que lo tratemos ahora. Y después vamos a tener, como siempre, a Linder, porque vamos a hablar de los beneficios de la rumba aeróbica. Así que no se pierda Mi Parque, tu casa, para que ustedes se pierden. Bueno, y hasta ahora tenemos llamada. ¿Qué tal si nos dicen? ¿Aló? ¿Quién es? Buenas. ¿Aló? ¿Cómo estás? Desde muy la floresta. Bien, muy bien, mi señora. Don José, ¿cómo me le ha ido? Pues bien. Imagínese que a mí yo no me pierdo el programa. ¿Sí? Todos los días las veo, que yo ya había llamado una o dos veces, yo creo que con esta es la tercera. No, José, me están diciendo. Estuve de cumpleaños antier, 86 añitos. ¡Ay, qué maravilla! Happy birthday to you, don José, que los cumpla muchos más, pues. Es ustedes muy queridas, me gusta mucho el programa, y, no, y mi esposa y yo estamos solitas, somos dos ancianos, no nos perdemos el programa diario, después de la misa, ahí mismo
empatamos con ustedes. ¡Ay, qué maravilla! Porque nos parece muy, muy variado el programa. Las señores que ustedes invitan y señoras, todos son gente muy preparada, dicen cosas muy instructivas y me gusta mucho el programa. ¡Qué lindo, José! Gracias por ese mensaje que nos dejas. Es entretención porque yo le cuento que lo que hace que empezó la pandemia desde marzo, no volvimos a salir ni a la puerta de la casa. Muy bien, muy juicioso me parece. Claro, y la intención que tenemos con estos programas precisamente, don José, o José, no sé cómo quieres que te diga, es acercarnos a ustedes, es acompañarlos, es divertirlos, es informarlos. Así que nos alegra pues estar llegando a ese objetivo. Y cuando se ausenta alguna de ustedes, nos hace mucha falta porque todas dos hacen un programa y un dúo maravilloso. Me va a poner a guarojo usted aquí hoy. ¡Tan lindo! Venga, ¿qué es esa emoción que usted nos diga y nos llame eso? Don José, un abrazo gigante, gracias por su llamada, un saludo y un abrazo gigante también a su esposa. Qué rico ese mensaje de cuidarse bastante, personas mayores que tienen que hacer eso. Un abrazo gigante para usted, muchas gracias por su llamada. A usted, muchísimas gracias y un feliz día. Igualmente. Feliz día para usted. Muchas bendiciones, qué lindo. O sea, con esto yo siento que chuleamos ya el programa. O sea, les digo pues que uno siente como una felicidad como presentador, realizador de este programa y todo el equipo que lo conforma. Uno dice, estamos haciendo las cosas bien. Está valiendo la pena, qué bien. Así es, entonces, pero venga, empecemos de una vez a hablar de lactancia. Sí, porque vamos. Tú sabes del tema, yo no sé del tema, no he tenido la experiencia y yo quiero conocer porque para mí, o sea, si yo lo pienso es sinónimo de dolor. Ajá. Pero entonces ya la enfermera nos va a decir qué tal si saludamos a la enfermera. Lady Rivera, asesora en lactancia materna. Lady, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, tu casa. Buenos días para todos, Sandra, Manuela, saludos a todos los televidentes. Bueno, Lady, vamos a empezar por ahí, porque está diciendo Manuela que esto no duele. Yo sí he tenido la fortuna de tener una hija, que seguramente tú lo vas a tener más adelante, y yo te puedo decir que sí duele, o yo no sé, tuve solamente una, cuando uno es primerizo también tiene muchas inquietudes y muchas dudas, quizá no lo sabemos hacer bien, pero dicen que no duele. A ver, expliquemos un poquito eso, Lady. A ver, Sandra, la lactancia es un proceso que no debe ser doloroso y que cuando las mamás nos manifiestan que hay dolor, debemos de corregir y valorar cómo está el agarre del bebé al momento de llegar al seno, cómo está la postura de la madre cuando está alimentando y cuál es la posición correcta que le damos al bebé. Porque en esos tres tips es donde tenemos la clave para poder llegar a que la lactancia no fue dolorosa. Porque cuando las mamás empiezan con una lactancia dolorosa, es el primer obstáculo que tenemos todas y algunas veces terminan en grietas los pezones o terminan sangrando. Que más nos hace llevar a que más adelante digamos, no quiero lactar porque eso no puede ser doloroso. Lady, una pregunta, ¿por qué se promueve tanto la lactancia materna? ¿Por qué también hay tantos mitos y tantos tabú con este tema y donde deberíamos de volverlo? Pues yo no he tenido la oportunidad de ser mamá y no sé cómo es el proceso, pero para mí es normal que una mujer esté amamantando a su hijo, eso hace parte de su naturaleza. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con esto que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna hay que decir es beneficioso, es natural? Claro, lo que yo siempre busco es promover y transformar a esa materna cuando desde la gestación ya tiene angustias, tiene temor a vivir ese proceso porque las creencias que nos limitan o las creencias que nos pasan a veces las mismas amigas, los familiares, nuestros familiares o las mamás que nos dicen la lactancia va a doler, la lactancia no la pudimos lograr porque yo no te pude lactar cuando le dice la mamá a su hija. Entonces lo que buscamos todos con este proceso es empoderarnos y decirle a la mamá, cree en tu cuerpo, que la leche está en ti y que tenemos la capacidad para darle el mejor alimento a nuestros hijos y que además ese es suficiente, o sea que con la leche materna no necesitamos complementar con ninguna otra fórmula.
Estamos viendo unas imágenes precisamente de mamás lactando a sus pequeños. La verdad es que es una escena muy tierna, es muy bonito, es un momento, de verdad partíamos un poco de este tema del dolor, pero yo creo que es eso, que es como la técnica y llegar de verdad a disfrutar esa etapa de la vida que es la lactancia. Y yo quería preguntarte también, Lady, frente a lo que es la leche materna versus la leche de fórmula, cuando le tenemos que complementar a nuestros hijos con la leche de tarro que llamamos. Me encanta que me hagas esta pregunta porque amo la lactancia materna y me apasiona lo que hago. Entonces, cuando hablamos de leche materna, estamos brindándole a nuestros hijos el mejor alimento, tiene todas las defensas, tiene todos los nutrientes y su composición está hecha y toda óptima para el alimento, para que sea nutriente para el bebé. Cuando hablamos de fórmula de tarro, las fórmulas de tarro no tienen las defensas ni los anticuerpos que requiere el bebé en los dos primeros años de vida. Además, cuando nosotros tenemos un bebé amamantado directamente con leche de mamá, nosotros no tenemos que pensar en que al bebé le va a dar gases, el bebé va a tener cólico. Cuando, por el contrario, tenemos un bebé alimentado con fórmula de tarro, sí debemos de pensar de pronto en algún momento que algún momento de irritabilidad del bebé pueda ser un coliquito, pueda ser un gas. Eso es un tipcito ahí que les doy porque a veces llego yo a los hogares a hacer las consultas y encuentro que todos están pensando y concentrados en que debemos de sacar el gas, que el gas no le sale, qué vamos a hacer para sacarlo. Es cuando el bebé ha sido amamantado, no necesitamos hacer equipo de gases ni concentrarnos en si salió, si lo escuché, si salió y nos tranquiliza. Diferente con la fórmula de tarro, que sí es requisito después de alimentarlos, especialmente cuando lo hacemos con biberón, de hacer el procedimiento de sacar el gas. Entonces, indiscutiblemente, o sea, es invitar a todas las mamás a que no duden y reconozcan que en su cuerpo está ese poder, que nos tenemos que empoderar todas para que la lactancia sea un éxito y saber que es el mejor alimento que le podemos brindar a nuestros hijos. Lady, hablemos de los beneficios que recibe tanto la mamá como el bebé y esa conexión única que pueden tener esas dos personas. Manu, entre los beneficios pues son infinitos, entre ellos está el primero que estás mencionando, muy cierto, esa conexión y ese vínculo que formamos binomio madre e hijo es supremamente importante porque eso es un vínculo para toda la vida con nuestros hijos. Aparte de eso, estamos dando lo que estábamos hablando ahora, todas las defensas y todos los anticuerpos los estamos pasando por nuestra leche materna a nuestros hijos. El contacto piel a piel es muy importante mencionarlo porque con eso fortalecemos más el estado emocional y la seguridad en la madre de vivir ese momento tan mágico y también de la seguridad con nuestros bebés. Y con relación a las mamás, favorece mucho iniciar tempranamente pues el amamantamiento, favorece la involución uterina, que es que el útero vuelva a su tamaño normal, y la pérdida de peso, hemos hecho una ganancia de peso en la gestación, entonces la pérdida de peso también es otro beneficio para las mamás. Son muchos los beneficios que tiene la lactancia materna, las que están ahí en casita y que están buscando bebé o ya están en esa etapa de que van a empezar a alimentar a sus bebés, como no descartarlo. Yo quería preguntarle a Lady también eso. Que hay de cierto que hay personas que tienen como que son más propensas, que les baja más fácil el alimento. Hay otras, no, es que a mí no me bajó el alimento y yo no pude alimentar a mi bebé. ¿Eso es verdad? ¿Son mitos? ¿Cómo funciona? Sandra, sí, es cierto lo que dices, son mitos, es más un mito que es de esas creencias limitantes que tenemos algunas mamás cuando dicen es no voy a hacer, de entrada con la mente estamos pensando no voy a producir toda la leche necesaria o tengo baja producción de leche, entonces piensan en que deben de ajustar, ajuste con la fórmula de tarro, pero indiscutiblemente todas las mujeres, indiferentes si han tenido cirugías en sus mamas, podemos alimentar y con la cantidad suficiente que requieren nuestros bebés, entonces admito que hay baja producción o que unas son más, como decimos, entre comillas, lecheras que otras, sino que todas somos capaces de producir la leche suficiente. El tips ahí, el truquito es que la producción está directamente relacionada con la succión del bebé directamente al seno. Entonces, entre más lo hagamos, más vamos a producir leche.
Wow, o sea, les digo pues que estoy teniendo una clase acá de... Intensiva. Sí, impresionante, o sea, la verdad tengo que decirlo y como cualquier otra mujer que en ese momento no ha tenido bebé, impresiona pues que uno dice como, sí lo voy a hacer bien, pero yo creo que ahí es cuando estamos en un momento donde hay muchas asesoras, donde hay muchas personas especializadas en el tema, donde dicen, venga, yo le enseño, digamos, tuviste la experiencia donde para ti fue dolorosa y donde ahora Lady nos está diciendo, no, es la técnica, entonces hay que aprender. Lady, para finalizar, quiero que seamos como muy conscientes con el tema del COVID-19, la leche materna. Muchas mamás en ese momento están teniendo sus bebés. ¿Cuál es ese mensaje? Porque mucho creeríamos que se podría transmitir, pero se sabe por la Organización Mundial de la Salud que no está comprobado que se transmita el COVID-19 por medio de la leche materna. Entonces, el mensaje final para estas mujeres, para que todas... Sí, teniendo el COVID, no teniendo el COVID, sigan con este proceso tan natural y tan bueno y beneficioso para las dos personas. Claro, Manu. En este momento, el mejor mensaje que le podemos dar a todas en esta situación que estamos viviendo con COVID-19 es... Si tienes algunas mamás COVID positivas, son positivas para COVID-19, no paren de alimentar, no es una contraindicación tener el diagnóstico del COVID-19 para no alimentarlos. Si el bebé, el recién nacido, está infectado también con COVID-19, tampoco podemos parar la lactancia. Con mayor razón debemos de continuar la lactancia porque ahí está toda la inmunidad que le debemos de pasar a nuestros hijos. Entonces, el mejor consejo para todas es no vamos a parar de lactar. Yo, de hecho, tengo ya mamás diagnosticadas COVID-19 positivo y las he atendido por teleconsulta y no hemos parado la lactancia y la lactancia va con un éxito impresionante. Importante ahí solamente es tener las precauciones de los protocolos que estamos manejando todos, es lavado de manos, la mamá con tapabocas y si está sintomática respiratoria, pues no estar estornudando, tosiendo enfrente del bebé, pero la lactancia no la podemos parar, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Muy bien, gracias a Lady Rivera, ella es enfermera, asesora en lactancia materna y creo que el tema muy propicio precisamente para esta semana que vivimos de la lactancia materna, agradecerte por estar con nosotros y sobre todo invitar a las personas que están en casa que este tema les ha resonado, pues y tus redes sociales son lactoamor, @lactoamor, ¿cierto? Ahí las estamos viendo en pantalla, por si quieren consultar algo, pues ahí también está. Lady, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, los invito a que me sigan en mis redes, ahí les estará dando tipsitos para que vivan una lactancia muy mágica y muy exitosa. Lady, gracias, un abrazo gigante, chao, que estén muy bien. Adiós. Que esté muy bien. Gracias. ¿Vio? Aprendí impresionante con este tema. Anímese. Dame unos mesecitos, unos añitos. No, mentira, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa porque vamos a cocinar, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y llega el momento de buenas recomendaciones en Mi Parque, Tu Casa, y para eso invitamos a Giovanni Delgado, que nos habla hoy del colágeno hidrolizado. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos, ¿qué beneficios tiene el colágeno hidrolizado? Claro que sí, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Es una molécula fundamental y de mucha importancia para el funcionamiento del cuerpo humano. Sin esta, el cuerpo no funcionaría adecuadamente. Es una proteína que tiene presencia abundante en nuestro organismo. Creemos tradicionalmente que tiene presencia en el cabello, en la piel, en las uñas y efectivamente hace que nuestro aspecto y que nos veamos mejor ante los demás. Pero la función del colágeno va mucho más allá de eso. Al tener una presencia tan abundante, lo hemos mencionado durante todos los programas, tenemos un sinfín de articulaciones, 360 articulaciones, tenemos 640 músculos en nuestro organismo, está presente en las arterias, tenemos 33 arterias fundamentales, está presente en los huesos, tenemos 206 huesos, es decir, ahí bajita la mano estamos sumando más de 1000 razones para tomar colágeno. ¿Por qué? Hay un hecho inevitable, Sandra, nos sucede a todos, el que no tenga la edad le va a suceder y el que ya la tiene sabe que así es. La presencia de colágeno en nuestro organismo a partir de los 25 años
empieza a disminuir. Este es un hecho innegable que nos va a suceder a todos sí o sí. Con esto sobrevienen muchos síntomas, no solamente dolores en las articulaciones, no solamente nuestro aspecto cambia, la salud y la calidad de nuestra piel también se ve deteriorada. Empezamos con dolores en articulaciones, en las paredes sanguíneas, nuestra circulación se ve afectada, nuestros músculos empiezan a decaer un tanto, todo esto sobreviene y muchos otros síntomas con la pérdida del colágeno en nuestro organismo que se va a dar a partir de los 25 años. Entonces es muy importante hacer conciencia de eso, que a partir de los 25 años ya tenemos que empezar a consumir colágeno hidrolizado. Es muy importante, es una recomendación, se hace casi que una necesidad. En la canasta familiar, no vamos a negar, encontramos colágeno en muchos de los productos y muchos de los alimentos que consumimos diariamente. Sin embargo, ese colágeno no es aprovechado un 100%. Nuestro cuerpo demanda mucho más porque es una molécula muy pesada y así como la ingerimos, gran cantidad, un porcentaje muy alto de esas moléculas es eliminada. ¿Por qué? Porque no es hidrolizado. Al ser hidrolizado le facilitamos al cuerpo ese proceso de absorción y de transporte a todos los tejidos que lo necesitan. Es por eso que lo mencionamos, que se hace una necesidad. Muy bien, una persona que ya es más adulta, que de pronto comienza a tener esos problemas en las articulaciones, los huesos, se siente más cansada, da igual que empiece a esa edad más avanzada a tomar colágeno, igual va a tener esos beneficios. Claro que sí, Sandra. Tenemos testimonios y casos de personas que se han recuperado en un porcentaje muy importante de problemas de articulaciones, músculos, circulación, de problemas visuales con la toma del colágeno. No es un producto milagroso, no les estamos vendiendo una mentira, pero es un producto que mejora enormemente la calidad de vida de las personas que ya padecen este tipo de síntomas, como ya los hemos mencionado, propios de la pérdida del colágeno en nuestro organismo. Lo van a experimentar, no solamente cuando lleguen a los 25 años, empezar a tomarlo, pueden tomar antes, pero si usted tiene más edad y nunca ha tomado un colágeno de calidad para brindarle salud a su cuerpo, nunca es tarde para empezar. Muy bien, ¿y cuál es la oferta? ¿Cuál es la promoción para nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa? Tenemos una promoción muy especial. Hemos mencionado dos factores diferenciadores de nuestro colágeno. Uno que es hidrolizado, importantísimo. El segundo que les menciono a continuación es que es enriquecido. Tiene más de 11 elementos: calcio, hierro, fósforo, complejo B. Tiene aceites omega, esa base de soya. Es decir, vamos a hacer un aporte importante a la calidad de todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas en general, circulatorio, musculatorio, óseo, digestivo, nuestro sistema nervioso, porque tiene complejo B, ¿cierto? Y la promoción es espectacular, Sandra, ese es nuestro tercer factor diferenciador. Normalmente un frasco de colágeno del mercado tradicional, las personas lo saben, tiene un costo elevado, entre 90 y 100 mil pesos. Nuestro colágeno de por sí ya tiene un costo diferencial, es de 59.900 pesos, un frasco de colágeno enriquecido de 400 gramos en polvo. Pero las primeras personas que llamen hoy al 609, vamos a ponerle un número, 19 personas. ¿Sí? 19 personas que llamen ya al 609-0110. 609-0110 y al 310-513-4100 van a llevar no solo un frasco de colágeno hidrolizado por 59.900, sino que se van a llevar dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido, cada uno de 400 gramos. Recuerden que el domicilio es gratis, se lo hacemos llegar hasta la puerta de la casa con toda la custodia de bioseguridad muy bien cuidada para que estén tranquilos en estos tiempos. Muy bien, gracias Giovanni Delgado por la oferta que nos tienes hoy de este producto tan valioso. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido y seguimos en Mi Parque Tu Casa. Así es, seguimos con más de Mi Parque Tu Casa y recordemos que estamos regalando dos kits para mascotas para que usted lo tenga en su casa. Lo único que tiene que hacer es tomar una foto o un video y a través de la red social Instagram o en Facebook también lo pueden hacer, @telemedellin, ustedes quieren y ponen ahí yo me quiero ganar el kit y así de sencillo se lo llevan. Tenemos dos para entregar, así que Sandrita. Ahí está Carolina Jiménez precisamente, nuestra compañera de redes, recibiendo todas esas fotos que dice Manu, y porque la idea que tenemos es regalarles muchas cosas, pero igual la gente también nos salude. Yo quiero mandar aquí un besito a Celeste López. Ella nos dice que le gustó mucho la frase del día, le pareció una frase muy bonita, la recordamos: la paz que tanto buscas está justo detrás de la emoción que tanto evitas. Y nos dice que parque tan hermoso, de por sí la naturaleza es perfecta, pero nosotros mismos la estamos destruyendo. Gracias Celeste por ese mensaje. Bien, ahí la estábamos ponchando nuevamente, ahí la estamos viendo. Qué bueno, y también
también Raimundo Mesa nos dice saludos. Y por otro lado, Guillermo Londoño Rúa nos dice excelente programación. Muchas gracias a esos televidentes que están conectados con nosotros. Recuerden, arroba Telemedellín para ganarse los dos kits. ¿Qué tal si le damos la bienvenida? Porque estoy que me receta. Deliciosa la receta que traemos a continuación, me encanta. Laura Garcés Orozco, ella es coach en cambios de hábitos. Tiene algo que me gusta mucho y es sin culpa, por favor, que enseguida vamos a hablar de eso. Pero primero la saludamos a ella. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola. Bienvenida. Súper bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Muy bien. Lala, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Y empecemos precisamente por ahí. Sin culpa, por favor, antes de irnos con la receta, me encanta esa frase, me encanta ese blog que tienes, me encanta todo lo que transmites a través de tus redes sociales, donde motivas a las personas a tener ese cambio de hábitos, y es sin culpa, por favor. Bueno, la verdad, este nombre nació de la necesidad de como quitarnos todo ese montón de paradigmas que tenemos en cuanto a la alimentación saludable, en cuanto a la culpa, que muchas veces pensamos que una alimentación saludable es restrictiva, muy monótona, muy insípida, y además de eso, que cuando nos salimos de esa alimentación sentimos culpa, no solo cuando nos alimentamos como diferente a lo que en teoría debería ser, sino también cuando, por ejemplo, no hacemos ejercicio, entonces sentimos culpa, cuando no actuamos de cierta manera sentimos culpa, y hay estudios que demuestran que la culpa acidifica muchísimo nuestro cuerpo, que es un estado en el que no debería estar, porque es muy propenso como a diferentes enfermedades en ese estado de acidificación. Entonces yo decidí que mi blog se llamaría Sin Culpa, Por Favor, porque quiero desde la conciencia y el amor enseñarle a la gente a cambiar hábitos y a tener mejor, un mejor estilo de vida, que no es estandarizado para todos, que de repente pues es como muy individual, y que no caigamos esos sentimientos y esas emociones a nuestra vida, pues porque definitivamente no los hacen bien. Yo siempre en las charlas digo, si uno se quiere comer un brownie y abre el paquete pensando que lo va a engordar o que le va a hacer daño o que le va a dar un barro, pues inevitablemente sucede, ¿cierto? Si le damos tanto poder a nuestra mente, si decimos que creamos lo que creemos, pues pasa lo mismo con la alimentación. Así es. Entonces, Es alimentándonos de manera consciente, y que cuando pase algo que quizás no está en nuestros planes, pues no pasa nada. Estamos en la vida y estamos expuestos a un montón de cosas en la sociedad, entonces cogerlo como con amor y respeto hacia nosotros también. Laura es de las mías, definitivamente. Sí. Yo pienso igual que tú. Yo digo, hay que comer con alegría, sin excedernos, obviamente, pero cuando te vas a comer algo, por ejemplo, mencionas un brownie, es algo dulce, hacerlo sin culpas, que también nos merecemos eso. Ese dulcecito que nos da la vida. Sí, el equilibrio es tan importante. Bueno, yo sé que me receta Lala, entonces les voy a pedir en este momento al máster si me regala el gráfico para ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para este waffle de papa. Ingredientes: papa, sal, cilantro, queso parmesano, y es muy importante tener la waflera, pero yo sé que Lala nos resuelve si no tenemos waflera también, pero esos son los ingredientes. Vean, ¿fácil? Básicos, fácil, usted lo encuentra pues fácil en la tienda de la esquina de la casa. Lala, y ya estamos viendo en pantalla los ingredientes, y ya empieza tú con la receta para que podamos conocer cuál es. Listo, entonces les voy a hacer unos guafecitos de papa. Ya vieron, los ingredientes son súper fáciles, no hay excusas para comer saludable y comer natural. Entonces acá tenemos la papa, y yo tengo acá un hacedor de puré que va a ser mucho más fácil. Entonces acá ya está cocinada y pelada, listo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el puré. Vean esto como nos facilita la vida, porque nos sale ya listico. Claro. Vamos a hacer el puré de tres papitas. Igual, si no tenemos el aparato este, pues puede ser con un tenedor. Con un tenedorcito, sí. Muy con bien. Un tenedor, con una cuchara. Es muy fácil, puedes hacer un purecito. Yo es que estoy estrenando acá delante de usted. Muy bien. Eso está perfecto. O sea, si no me hubiera funcionado, hubiera salido perjudicado. Pero miren qué éxito. Listo. Entonces tenemos un puré de papa. Le vamos a poner cilantro, también le pueden poner perejil, orégano, laurel, como ¿vale? Es como muy de gustos y al gusto. Tengo sal, acá tengo un poquito de sal, le voy a poner como al gusto también. Sí. Van a ver que esto es demasiado fácil.
Le voy a poner un poquito de pimienta que no estaba dentro de los ingredientes, pero me gusta. También le pueden poner otra especie si prefieren. También quizás hacerlos picantes. Y ahora vamos a ponerle queso parmesano, la cantidad que ustedes prefieran. ¿Esto qué va a hacer? Entre más queso le pongamos, más crocancia va a tener el guau. ¡Qué delicia! Entonces, se puede huele, eso empieza a oler. ¿Sabes? ¿Tú conoces un hash brown? Sí. Va a hacer como algo parecido sin tenerlo que freír. Entonces, es como una versión saludable del hash brown. Y ahora con eso vamos a revolverlo todo con la manito porque vamos a necesitar hacer unas bolitas para luego poner el agua. A poner a calentar por acá la guaflera. Bueno, pero uno de los tips que tú dices mucho en las redes sociales es ponga a calentar la guaflera con tiempo para que no se le pegue, porque vea. Para que no se pegue. Yo ya la tenía antes de que empezáramos a hablar, caliente un poquito. Entonces, listo. Como que la apagué, pero ahorita la tengo otra vez. Y otro de los tips es engranen la guaflera. Yo por acá tengo una brochita que siempre tiene aceitico de coco. Uh-huh. Entonces, la engrasamos arriba y abajo. Listo, para que no se pegue. Y otro tip muy importante es no abrirla antes del tiempo. O sea, no abrirla como, ay, ¿será que ya está? No, esperar un tiempo prudente como para que sepamos que ya esté. Cada uno igual conoce la guaflera, pues va conociendo la guaflera que tiene, porque así uno tenga la misma marca que el otro, no siempre funcionan igual. Listo, entonces acá estoy revolviendo y vamos a armar unas bolitas. Podríamos hacer un waffle súper grande, pero a mí me encantan los mini waffles. Entonces vamos a hacer unas bolitas de papa. Si de pronto no tienen la wafflera, hacen una bolita y la aplastan y la ponen en un sartén. La papa ya está cocida, entonces no es sino como darles una calentadita y vamos a tener como unas croquetas de papa. ¿Listo? Siempre hay solución. Si sí, no hay wafflera, siempre hay solución. Está la sartén, muy bien. Y es lo mismo donde usted hace los sándwiches. También pruebe hacer los sándwiches ahí, de ahí los puede, las llega, las plasta y lo que le queda ahí. La idea es que quede con que quede crocante, como lo dice ella. Y en la guaflera también puede hacer sándwiches. En mi casa la guaflera se volvió la mejor amiga. Hay que calentar algo. La guaflera. Muy bien. Claro, es que saben que, televidente, les voy a contar, imagínense que esta mujer lo que hace es que coge los buñuelos, los normales, los que hacemos pues en diciembre para la natilla, los parte y los pone en la guaflera y los estripa. Sí. Ah, no, eso lo llamamos la resurrección del buñuelo. Porque queda tan mal recién hecho, o sea, queda tan delicioso, tienen que ensayar eso. Bien, entonces ahí... Listo, vean, entonces acá están las bolitas. Muy bien. Sí. Y ya las vamos en la guaflera y vamos a estipar y vamos a esperar ahí un momentico y mientras nos vas conversando. Bueno, tú dices que no hay que estar abriendo y cerrando, pero entonces más o menos qué tiempo aproximado hay que dejarlo. Pues es que mira, eso depende de cada guaflera. Digamos que lo voy a dejar más o menos 2 minutos. Si yo lo quisiera más crocante, lo dejaría más tiempo. Pero lo que pasa es que hay guafleras que no tienen. Esta tiene como para medir, pero no la temperatura, sino como a qué tipo de calor, bueno, sí, temperatura, lo quiere uno al final, pero hay unas que no. Entonces no hay como un tiempo estandarizado, sino que uno más bien le va cogiendo como el sabor a la guaflera. Feliz. Lala, mientras que están los waffles, quiero que nos digas cómo trabajar en los cambios de hábito. Hay muchas personas que en este momento dicen, venga, es que yo sí me quiero meter en esta onda, quiero que sea sostenible en el tiempo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué les podemos decir? Manu, mira, lo primero es que nosotros muchas veces cambiamos de comportamiento antes que cambiar de mentalidad. Una de las cosas más importantes es lo que tú estás diciendo, cuando la gente en realidad tiene la convicción de decir, yo quiero cambiar, ¿cierto? Muchas veces empezamos a ir al gimnasio por moda o empezar a alimentarnos saludablemente por moda, pero realmente no hay un querer. Entonces a la semana la gente está diciendo, no, entrenar es muy difícil o comer saludable es muy maluco, pero porque no hay esa convicción. Entonces lo primero, autoconvicción. Después de ahí, obviamente las cosas van a ser un poco más fáciles, sin embargo, el cambio de hábitos no es que sea difícil, pero sí requiere un esfuerzo porque nuestro cerebro está acostumbrado a ciertos esquemas de comportamiento nuestro y todos sabemos que a nuestro cerebro no le gustan los cambios. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo trata de ahorrar energía y nos comportamos como de manera automática, ¿cierto? Todos los hábitos que nosotros tenemos, sean positivos o negativos, están insertados en una parte de nuestro cerebro que nada tiene que ver con la memoria.
Entonces, para empezar a cambiar hábitos en nuestra vida, hay que empezar a tener nuevos comportamientos. No se trata de decir, voy a dejar de hacer todo, por ejemplo, yo como muchos fritos, voy a dejar de comer fritos. No, se trata de decir, hoy voy a reemplazar ese frito por una cosa que no soy frita y así me voy yendo, ¿se entiende? No se trata como de restringirnos porque eso precisamente le paga a nuestro cerebro, que se bloquea. Entonces, hacérselo más ameno, empezar con autoconvicción, ser constante, ser flexible. Vamos a abrir por acá antes de que me los conversaban, no van súper bien. Ser flexible, porque también si empiezo y muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados, hay posibilidad de parar, estamos hablando de vivir sin culpa. Entonces, si en algún momento uno para y dice, pues nada, vuelvo a empezar. Y una muy importante, Manu y Sandra, no es como tomarse todos los cambios al mismo tiempo, como pasa un primero de enero. Voy a ahorrar para comprar casa, para viajar, voy a ser más saludable, voy a tener mejores relaciones con mi familia, voy a hay un montón de cosas que vas al fin de año y no ha pasado ni siquiera una, porque no hay una que ya esté totalmente integrada, entonces uno empieza de a poquito. Muy vas bien. A empezar a hacer cosas que se empiezo con una. Me quedo con una frase que dices, Laura, y es primero cambiar de mentalidad antes de comportamiento, antes de los comportamientos, ¿sí? Primero es como meternos en el cuento de verdad qué queremos hacer, cómo tener una vida saludable. Partiendo de ahí, yo creo que ya tenemos la mitad. Sí. Ya es habituarnos a tener buenos comportamientos. Porque si no sería como comprar el baloto pensando que no me lo voy a ganar. Total. O al contrario, pues ¿para qué lo voy a comprar si no me lo voy a ganar? Pues si está la mentalidad ahí, entonces no ejecuto, no hago nada. Si no me lo voy a ganar, ¿para qué lo compro? Listo, Lara. Yo creo que los waffles se nos van a quemar. Mostrarnos ahí un poquito, por favor. Me voy a quemar los dedos aquí para... Listo, ahí estamos viendo ya el resultado de los waffles. Nos los voy a acercar un poquito para que los vean. Listo, y por favor nos regalan las redes sociales, porfa, que se nos está acabando un poquito el tiempo y quiero que veamos entonces el waffle. Arroba sin culpa, por favor. Así empezábamos el programa y lo vamos a decir con el programa, esa sección. Vean qué delicia. Laura. Para el otro lado, Lala. Eso. Ah. Muy bien, para ese lado. Muy bien. Ahí queda su perfecto. Se está quemando. Ahí está. Delicioso. Lala, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por mostrarnos esta receta. Gracias por darnos esta información que es muy valiosa para cambiar los hábitos. Un abrazo gigante y gracias por asumir el reto de la virtualidad. Chao. También. Chao, que estés bien. Gracias. Hola, Laura. Me encanta. Sí. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer ahorita. Voy a hacer esa receta ahorita. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes de irnos a esta pausa, el doctor Felipe Buendía nos enseña cuál es la correcta aplicación de las cremas. Primero la hidratante, después el protector solar. ¿Cuál es el orden correcto? Y seguimos después con el Linder porque nos van a enseñar la importancia de la rumba aeróbica. Ya volvemos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy doctor Felipe Buendía, muy feliz de estar con ustedes en esta cápsula. Hoy les quiero comentar o hablar un poco de una pregunta muy frecuente tanto en redes como en consulta, y es qué cremas debo utilizar para mi piel y qué orden es el adecuado para usar en mi piel. Así que primero debo decirte que requieres una valoración especializada para saber qué tipo de piel tiene y qué tipo de cremas puedes requerir para tu piel. Lo segundo es que vamos a suponer que una persona que tiene una piel normal, hidratada, una persona joven, pues requiere básicamente de 2 a 3 cremas. Si son 3 cremas, puede ser un despigmentante, puede ser antioxidante. Entonces lo primero que debes aplicar, según indicación médica, 1 o 2 veces al día, tanto el despigmentante o antioxidante, contorno de ojos, en fin. La que viene enseguida después de esas cremas es la hidratante, ya que esta ayuda a proteger la célula e hidratar la célula. Y por último, debes aplicarte el protector solar. ¿Ese es el orden adecuado para aplicarte las cremas? Soy el doctor Felipe Buendía, espero ver una cápsula próxima. Chao. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y este es un programa de vida saludable. Entonces hablamos ahora de los beneficios que tiene la rumba aeróbica, y para eso pues está Linder, siempre los estamos invitando a ellos precisamente. Hoy nos acompaña Beyman Londoño. Beyman nos va a contar un poquito acerca de esas diferencias también entre lo que es la rumba, la zumba. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Beyman?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos los televidentes. ¿Cómo así? Perdón, buenos días. ¿Cómo así que buenas noches, Bayman? No se me ponga pues nervioso aquí al aire en el directo. Dale. Bayman, no se preocupe. Venga, respóndame. ¿Qué es la rumba aeróbica? Bueno, la rumba aeróbica es una modalidad del fitness para realizar actividad física de una forma más alegre, jocosa, donde lleva el disfrute. Y se realiza movimientos de baile con ritmos populares como merengue, salsa, bachata. Ya cada persona maneja su metodología como quiere implementar la clase. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre zumba y rumba? Vea, la diferencia, no hay diferencia, o sea, okay. El zumba es como, es una marca. Por ejemplo, un bailarín colombiano se ve para los Estados Unidos y implementó esa nueva marca y con esa él representa a todo el mundo como zumba. Y la rumba, no hay diferencia porque la rumba y la zumba llevan como al disfrute, al goce, hay coreografías, es un estilo de vida saludable. Entonces, como no hay mucha la diferencia. La diferencia es que es una marca. Listo, okay. Muy bien. ¿Qué tal si hablamos de los beneficios de esta rumba? Más para el adulto mayor y para todos, porque realmente, yo no sé, la música hace que uno vibre diferente. Ajá, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Sí, bueno, los beneficios son muchos. Como dices vos, qué lástima que cuando llegamos a la tercera edad, es cuando empezamos a hacer actividad física. Yo creo que empezábamos desde nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, llegaríamos a alcanzar unos niveles de bienestar en nuestro cuerpo mucho más saludables. El beneficio, por ejemplo, ayuda al sistema cardiovascular, a la capacidad pulmonar, disminuye el colesterol. Sabemos que muchas personas de la tercera edad y hasta los adolescentes están sufriendo de presión arterial, son hipertensas, pero es porque por esa mala calidad de vida y no tienen estilos de vida saludables. También renueva constantemente las células. Por eso la gente que hace una actividad física, su piel es diferente porque le exige a la célula renovarse constantemente, a una persona pues que es sedentaria. También cuando hay una lesión muscular o ósea, la recuperación es mucho. Podemos animar. La recuperación es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque hay una memoria motriz. Una memoria motriz es que, como es una persona que todo el tiempo ha hecho actividad física, esa memoria se queda en los músculos. Entonces, la recuperación es mucho más fácil. Hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de rumba, hablamos también de pérdida de peso. Hay que tener en cuenta algo. Hay que buscar el objetivo. ¿Cómo así el objetivo? O sea, si yo hago la rumba aeróbica como rumba terapia, el objetivo es totalmente diferente. Pero si hago la rumba para quemar calorías, bajar mi índice de grasa corporal, es diferente. O sea, tendríamos que ver baja, alta intensidad, perdón, media y alta intensidad. Y a partir de eso, también viene el fortalecimiento muscular, trabajo de fuerza. Porque si yo hago mucha clase de rumba y me muevo demasiado y quemo calorías, y empiezo a bajar grasa corporal y no empiezo a hacer trabajos de fuerza, va a haber una descompensación del cuerpo. Por eso muchas personas cuando bajan de peso son flácidas. Uh-huh. Por eso. Entonces es importantísimo tener esa compensación. Si pierdo grasa, hacer trabajos de fuerza para ganar masa muscular. Y también es importante en esta pandemia que hemos pasado tanto encierro, el INDER ha hecho un trabajo muy bonito con nuestros usuarios. O sea, le mandamos clases en vivo a nuestros usuarios para que se liberen de ese estrés de estar encerrado, de esa salud mental y emocional que es súper importante en el ser humano. Y cuando hablamos de esa salud mental y emocional, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos realidad actividad física, se activan los neurotransmisores que se encargan como que nos sentimos más alegres. Tranquilidad, más paz. Es verdad. La endorfina es conocida como la hormona de la felicidad. Crea sensación de bienestar
calma eso, calma también ese dolor físico y mental. Y la serotonina disminuye también los niveles de la ansiedad y el estrés, o sea, libera toxina. De pronto ese encierro que mantenemos en nuestra rutina diaria, eso nos ayuda a liberar. Bayman, sí, te iba a decir una cosa, que son muchísimos los beneficios, de hecho los has descrito súper bien, sí. Los beneficios que tiene la rumba aeróbica, pero ¿qué te parecen? Porque hay muchas personas en casa, de hecho desde muy temprano nos estaba llamando don José, un adulto mayor, y sé que como él hay muchas personas que están esperando esta sección y quieren rumba aeróbica. ¿Qué tal si vamos a bailar un poquito para enseñar algunos ejercicios? Vamos a hacer una clase, vamos a hacer un calentamiento y después del calentamiento hacemos, recuerde que cada quien maneja el ritmo a partir de su patología, ¿cómo así? Y yo sufro de la rodilla, voy a hacer movimientos muy bruscos, lo hago más bailadito. Bueno, hola. Tenemos 3 minutos, te lo confieso porque tenemos 3 minutos para poder finalizar también programa, entonces aprovecha al máximo esos 3 minutos, ¿listo? Listo. Vamos a empezar el calentamiento, ¿listo? ¡Listo! ¿Escucha? Sí, señor. ¿Listo? Escucha perfecto. ¿Listo? Bayman, sí, de verdad que todos los del INDER, todos esos formadores tienen una actitud tan bonita, tan bacana, que lo contagian a unas energías, de verdad que te quería como pararme como a bailar. Espero muy pronto, para que quedes comprometido de venir aquí a mi parque, tu casa, aquí en vivo y en directo, cuando todo esto baje un poco, para que ese sabor que tienes lo puedas hacer aquí, acá al lado de nosotras. Listo, bueno, muchas gracias a usted, Dios las bendiga, chao. Muchas bien, gracias. Y el Facebook del INDER, para que hagas esa invitación, para que las personas se conecten a las clases. Sí, importantísimo. El INDER tiene programación toda la semana, de lunes a domingo, para que se conecten. Entonces, importantísimo. Hay de todos los programas, para tercera edad, personas con discapacidad, para personas, para niños, para adultos, para jóvenes, es para que se conecten. Listo. Bueno, un abrazo y bendiciones. Chao. Amén. Lo mismo para ti. Adiós. Muchas gracias. Chao. Qué buena energía, de verdad. La gente de INDER es encantadora. Muy bien, tenemos ganador, creo. Sí, tenemos una ganadora del kit. En este momento se llama Alejandra Villegas. Ella es la ganadora del kit, nos mandó el video, vea, aquí está la fotico, para que mostremos en pantalla. Ella es una de las ganadoras y a ver si tenemos más. Sí. Muy bien, Nancy Natalia Correa nos envía este video con su mascota. Acá. Ay, qué muy belleza. Bien. Lo estás viendo ahí, sí. Ahí ya tenemos el videito, tenemos las 2 ganadoras de este kit de mascota. Muchas gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Ve el perrito jugando con... Me encantó. Bueno, cosas un abrazo gigante. Loliando, ¿qué tenés ahorita a las 11:30? En Loliando vamos a estar hablando de cómo es la relación que tenemos con el dinero. Parece que tiene que ver mucho de la relación que tenemos con nuestro padre. Ojo, atentos, a las 11:30 hablamos con una especialista del tema. Bueno, muy bien. Recuerden que la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa es a las 9:35 de la mañana, de lunes a viernes. Así que un abrazo gigante y mañana nos vemos. Un abrazo y se cuiden mucho, por favor. En breve tendremos un programa de Manuela en radio también, ya les estaremos contando. Eso es una sorpresa, pero eso más adelante se los contamos. Un abrazo, feliz día para todos, chao. Un besito.